a la hora de preguntarle a la gente por quién votaría, ¿cuáles son los resultados que se obtuvieron? Cuando el candidato es el vicepresidente Jorge Glass, la intención de voto a favor del candidato del oficialismo ya no es igual. Sí, hay cambios y se modifica no solamente la intención de voto por el candidato de Alianza País, sino que el porcentaje de aquellos que dicen que no votarían por ninguno se incrementa. Los datos acá, como pueden ver en pantalla, son que el 26% dice que votaría por Jorge Glass. Acá se repite este voto más frecuente en la ciudad de Cuenca por el oficialismo. Luego hay un 24% que dice que no votaría por ninguno. Recordemos que en el caso anterior era el 16%. 17% dice por Cintia Viteri. Igual porcentaje por Guillermo Lasso, 6% que no sabe. El resto de candidaturas, Álvaro Noboa está por debajo del 5%. Enrique Ayala Mora, Dalo Bucarán, Washington Pesantes, por debajo del 3%. ¿Qué persiste? Como decía, la intención de voto mayor en Cuenca por el oficialismo. En el caso de Cintia Viteri también mantiene mayor intención de voto, en este caso en Guayaquil. Y lo que se incrementa es este factor que podríamos llamar de incertidumbre o de vacío, este 24% a nivel de las tres ciudades que dice que no votaría por ninguno y que se muestra más frecuente en la ciudad de Quito, cuando es del 33%.